Número 10. Vómito valioso. Cuando Charlie Naismith, de 8 años, descubrió una extraña roca gris mientras caminaba por una playa con su padre en Dorset, Reino Unido, en el año 2012, no tenía idea que acababa de tropezar con una pequeña fortuna potencial. La extraña sustancia resultó ser algo llamado ámbar gris. Según National Geographic, los cachalotes expulsan una suspensión intestinal llamada ámbar gris en el océano, donde se endurece a medida que pasa el tiempo. Los investigadores no están de acuerdo sobre de qué parte del cuerpo del cachalote proviene el ámbar gris. De hecho, sus orígenes en general eran desconocidos hasta el siglo XIX, a pesar de que la gente ha estado usando el ámbar gris durante siglos. La mayoría de la gente piensa que es vómito. Apodado oro flotante, esta sustancia desagradable vale mucho dinero. La industria de las fragancias de alta gama usan ámbar gris debido a su aroma almizclado. Me pregunto quién lo descubrió. Quiero decir, ¿quién lo recogió y dijo, wow, vamos a llevarnos esto que quizás va a oler mejor más tarde? Cuando un cachalote lo vomita, se ha descrito que posee un fuerte olor fecal. Según la escritora Emily Osterloff, del sitio web del Museo de Historia Natural del Reino Unido, pero se dice que el aroma es más agradable una vez que la masa se seca. El ámbar gris puede venderse por miles de dólares por onza, dependiendo si a la nariz o a la persona responsable de elegir los perfumes le gusta el olor. El trozo de ámbar gris que descubrió el pequeño Charlie pesaba más de una libra y tiene un valor potencial estimado de $63,000. El ámbar gris está prohibido en los Estados Unidos debido al estado de peligro de extinción del cachalote, lo que probablemente sea una buena noticia para los estadounidenses que temían que se estuvieran llenando de secreciones estomacales, pero se usa comúnmente en Francia y en otros mercados extranjeros. Número 9. Crustáceo supergigante. Este tipo de crustáceo le da un nuevo significado al término camarones gigantes. Alicella gigantea es un crustáceo supergigante que crece más de 20 veces que la mayoría de sus parientes, que generalmente miden menos de un centímetro de largo y son tan pequeños que llevan el apodo de insectos del mar. Los humanos solo han sido testigos de estas criaturas de cerca un puñado de veces. En el año 2011, un grupo de científicos atrapó 7 especímenes de Alicella gigantea a 6 kilómetros debajo de la superficie del agua en la fosa de Kermadec, en la costa noreste de Nueva Zelanda. El más grande de ellos midió 28 centímetros de largo. Estas criaturas no solo se ven extrañas como camarones gigantes y pálidas, en realidad no se sienten reales, dijo el líder de la expedición y profesor de la Universidad de Aberdeen, Alan Jamieson. Se sienten como juguetes de plástico, tienen una textura cerosa para ellos. Pero la pregunta es, ¿son sabrosos? Además, la cámara de alta mar capturó 9 más de los anfípodos inusualmente grandes. Los investigadores no estaban seguros de por qué había tantos de ellos en el área. Aún más extraño, cuando el equipo regresó la semana siguiente, todos se habían ido, algo que Jamieson se refirió como muy, muy extraño. Número 8. La doncella de Harlech. En el año 2007, una familia caminaba por una playa en Gales cuando vieron algo bastante inesperado, un avión entero parcialmente expuesto en el agua. Era un avión de combate estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, llamado la Doncella de Harlech, que sobresalía del mar a lo largo de una playa al norte de Gales. ¿Te imaginas encontrar un avión entero mientras vas a nadar? Piloteado por el teniente Robert F. Elliott, de 24 años, el avión aterrizó el 27 de septiembre del año 1940. Su motor izquierdo perdió potencia a menos de una hora de vuelo de Elliott. Mientras intentaba un aterrizaje de emergencia, el motor derecho también funcionó mal y el avión aterrizó a 61 centímetros del agua. Pero la buena noticia es que Elliott sobrevivió sin un rasguño. Sin embargo, el caso no recibió mucha publicidad. En ese momento, las playas del Reino Unido estaban cerradas al público y se prohibió a la prensa discutir cualquier desastre. No hay evidencia de que ningún visitante se haya encontrado con el avión destrozado después de que las playas se reabrieron, y las autoridades siempre han mantenido su ubicación en silencio para evitar que la gente lo moleste. Donde sea que esté, la familia sí lo encontró, pero no han dicho exactamente dónde estaba. Además, el avión generalmente está cubierto de arena y agua.
Si bien se han retirado los cañones del avión, todavía se conserva su carga de combustible. La doncella de Harlech no se volvió a ver hasta la década de 1970, cuando se descubrió parcialmente con 2 metros de arena que normalmente lo cubre. Esto sucedió nuevamente en 2007 y en el año 2014. Si esperas echar un vistazo de cerca a esta reliquia de la Segunda Guerra Mundial, buena suerte en encontrarla. No solo necesitarías una sincronización perfecta en términos de cambio de arena y agua, sino que su ubicación precisa sigue siendo un secreto. En el año 2014, el historiador de aviación local, Matt Reamer, pasó 120 días garantizando la seguridad del avión. El avión está cubierto por la Ley de Protección de Restos Militares, pero el saqueo sigue siendo un problema. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 7. Gota Púrpura. Un equipo de científicos a bordo del buque de investigación E.V. Nautilus descubrió una extraña mancha púrpura en la costa sur de California en el año 2016. Encontraron el brillante saco de gelatina, que parecía tener solo unos pocos centímetros de diámetro, con la ayuda de un profundo vehículo operado por control remoto, ROV por sus siglas en inglés, que estaba peinando el fondo del océano. Después de no poder identificarlo solo por su apariencia, los investigadores lo llevaron a bordo y determinaron que constituye una nueva forma de vida previamente no descubierta. Los científicos podrían tardar años en descubrir exactamente qué es. El equipo perplejo apodó en broma el objeto o criatura, o lo que sea, como gota púrpura. En una nota más seria, una hipótesis sostiene que es un tipo de invertebrado marino llamado tunicado. Otra posibilidad es que sea un saco de huevos, pero por ahora, el consenso general es que es extraño. Así que tu suposición es tan buena como la mía. Número 6. Mar de los Sargazos. El Mar de los Sargazos es el único mar que no contiene fronteras terrestres. Se define exclusivamente por 4 corrientes oceánicas en constante cambio, lo que significa que sus fronteras cambian constantemente. Este cuerpo de agua se encuentra dentro de un gran sistema de corrientes rotatorias llamado Giro Subtropical del Atlántico Norte. Al oeste se encuentra la corriente del Golfo, mientras que la corriente del Atlántico Norte define el límite norte del mar. La corriente Canaria define el este, y la corriente ecuatorial del Atlántico Norte marca la frontera sur. El Mar de los Sargazos recibe su nombre de Sargassum, un género de algas marinas flotantes que se reproduce en alta mar, en lugar del fondo del océano, a diferencia de la mayoría de las otras algas, que se reproducen y comienzan la vida en el fondo del mar. Un hilo individual de esta planta única puede crecer tanto como un autobús escolar, y los hilos se entrelazan para formar grandes esteras flotantes que a menudo miden tanto como varios campos de fútbol. La presencia del Mar de los Sargazos atrae a diversos animales salvajes, incluidas varias anguilas amenazadas y en peligro de extinción, junto con la aguja blanca, el pez delfín y el tiburón marrajo. El mar también sirve como una importante región migratoria, proporcionando a las criaturas con comida que tanto necesitan. Número 5. Mantarraya rosa. Australia es famosa por su vida salvaje increíblemente diversa y a menudo extraña y peligrosa. Mientras practicaba buceo libre en la Gran Barrera de Coral en el año 2015, el fotógrafo Christian Lane tomó una foto de una mantarraya rosa brillante. Estaba mirando a través de su cámara cuando la criatura inicialmente nadó, haciendo que el hombre creyera que su equipo no funcionaba bien, pero para su sorpresa estaba viendo correctamente. Sin embargo, Lane no se equivocó al cuestionar su visión. El hermoso animal marino, que tuvo suerte de presenciar de primera mano, es la única mantarraya rosada conocida en el mundo. La apodó apropiadamente Inspector Clouseau como el detective de las películas de la Pantera Rosa y publicó una imagen en Instagram que rápidamente se volvió viral. El Inspector Clouseau ha sido visto menos de 10 veces desde entonces. Los investigadores primero especularon que una infección de la piel o la dieta de la mantarraya causó su color único, de manera similar a cómo la ingesta de pequeños crustáceos influye en la pigmentación de los flamencos. Pero la investigadora del proyecto Manta, Amelia Armstrong, descartó ambas causas después de una biopsia en el año 2016. La teoría vigente sugiere que una mutación genética afecta la expresión de melanina y es responsable del color rosado del Inspector Clouseau. Podría ser una condición llamada eritrismo, que hace que el animal sea rojizo o rosado. ¿Una mantarraya rosada? Muy bien, ¿verdad? Número 4. Miles de patitos de goma.
En el año 1992, una caja de almacenamiento en la ruta desde Hong Kong a Seattle cayó por la borda y derramó 28.000 patitos de goma plástica en el Océano Pacífico. Han aparecido en todo el mundo desde entonces y continúan haciéndolo. Apodados flotadores amistosos, los patos han aparecido en las costas y aguas de Hawái, Alaska, Sudamérica, Australia, Escocia y Terranova. Incluso han sido descubiertos congelados en el hielo ártico. Los flotadores amistosos ganaron fama mundial junto con sus viajes. Incluso inspiraron al autor Eric Carr para escribir un libro para niños llamado 10 patitos de goma. Quizás lo más importante fue que captó la atención del oceanógrafo Curtis Ebbesmayer, quien comenzó a rastrear su paradero. La información ofreció datos valiosos sobre las corrientes oceánicas, ya que Ebbesmayer pasó más de 2 décadas siguiendo a los patos. Los avistamientos confirmados por otros continuaron hasta mediados del 2000. Además, la presencia de la larga data y largo alcance de los flotadores amistosos en las vías fluviales del mundo alertó a investigadores y civiles por igual sobre el importante y alarmante problema de la contaminación plástica. Al rastrear sus caminos, se hizo evidente que la basura flotante puede viajar mucho más lejos de lo que nadie se había dado cuenta. Otros investigadores comenzaron a seguir los viajes de varios objetos a la deriva y algunos emplearon la asistencia de tecnología satelital sofisticada. Lo que sabemos ahora, además de la aterradora realidad de que la contaminación se está apoderando de los océanos del mundo, es que hay 6 parches de basura plásticos principales. Además, la migración de escombros de un cuerpo de agua al siguiente está altamente interconectada, lo que desafía las nociones anteriores sobre su movimiento. Número 3. Miles de agujeros. El año pasado, investigadores del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey anunciaron el descubrimiento de miles de agujeros extraños en el fondo marino, frente a la costa de Big Sur, California. El primero de estos pozos se descubrió en el año 1999, durante un estudio del fondo marino, según un comunicado publicado por el instituto, que revela las extrañas noticias. En los años siguientes, los científicos encontraron miles de agujeros más. El más grande de ellos, llamado Marcas de Viruela, mide 183 metros de ancho y 5 metros de profundidad en promedio. Se describen como casi circulares y bastante espaciados. En total, hay más de 5.200 marcas que cubren un área de 1.295 kilómetros cuadrados. La causa y la persistencia de las marcas aún son un misterio, pero no hemos encontrado evidencia de que se hayan creado a partir de gas o fluidos en el fondo marino en el pasado reciente, explicaron los investigadores Yves Lundstein y Charles Paul. Los científicos también descubrieron más de 15.000 agujeros más pequeños, llamados microdepresiones, que miden en promedio 3.4 metros de ancho y 1 metro de profundidad. Lundstein y Paul se refieren a estas microdepresiones como características erosivas recientemente formadas. Hasta ahora, eso es todo lo que se sabe de estos agujeros extraños. ¿Qué crees que son estos agujeros? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 2. Globsters. Por definición, un globster es una masa orgánica no identificada que se lava en tierra. A diferencia de un cadáver varado reconocible, se asemeja a una criatura marina extraterrestre de aspecto antiguo o de otro modo desconocido y carece de características distintivas como ojos y huesos. Los avistamientos de globsters a menudo dan paso a controversias y teorías remotas sobre lo que realmente es la criatura, pero los ojos más entrenados de la comunidad científica suelen calmar los rumores y las especulaciones al ofrecer explicaciones más racionales. La mayoría de los globsters se identifican en última instancia como ballenas, tiburones grandes u otras especies realistas. Sus extrañas apariencias son simplemente el resultado del proceso de descomposición por el que pasan los restos de un animal después de que muere, pero muchas espinas, picos y bichos raros permanecen sin identificar. El término globster surgió en el año 1962 por cortesía del biólogo británico Ivan T. Anderson, quien lo usó para describir un misterioso cadáver que desembarcó en Tasmania 2 años antes. Otro famoso globster, conocido como el blob chileno, apareció en la playa en julio del año 2003. Muchas personas creían que la masa de 13 toneladas y 13 metros de largo era un monstruo marino, porque no se parecía a nada que hayan visto antes. Al año siguiente, los científicos lo identificaron como restos de cachorros.
cachalotes altamente descompuestos. Cadáveres similares han aparecido prácticamente en todo el mundo, cada uno acompañado de su propia versión única de histeria local. En Filipinas, por ejemplo, muchas personas creen que existe una correlación entre los blobsters y los terremotos. Los avistamientos relativamente frecuentes de blobsters indican que realmente no son nada fuera de lo común, pero siempre hay más en la historia y es difícil decir qué criatura era. Número 1. Mar de Siberia en ebullición. En octubre del año 2019, un equipo de investigación científica descubrió burbujas de metano en ebullición en el Mar de Siberia Oriental. La fuente, que ocupaba un área entre 4 y 5 metros cuadrados, tenía una concentración de gas que era entre 6 y 7 veces más alta que el promedio mundial. En una expedición para estudiar los efectos de la descongelación del permafrost debajo del océano, el equipo viajó a un área que produjo fuentes de metano hace mucho tiempo, pero no necesariamente esperaban ver ninguno activo, y mucho menos cualquiera con burbujas lo suficientemente grandes como para sacarlas con cubos. El permafrost permanece congelado por hasta decenas de miles de años, y no es exclusivo de la Tierra, existe bajo el agua, lo que explica el reciente descubrimiento de burbujas de metano en el mar. Cuando se derrite, el material orgánico contenido en el interior se descompone y libera metano. Esto es preocupante, porque a medida que se derrite más permafrost, se libera más metano a la atmósfera, lo que conduce a un mayor calentamiento en un mundo que ya está amenazado por los posibles efectos del cambio climático y se acerca a temperaturas globales históricamente altas. Los científicos se refieren a este círculo vicioso como un ciclo de retroalimentación positiva. Tal como están las cosas actualmente, las fuentes de metano son demasiado pequeñas como para tener un impacto global, pero a medida que el permafrost siberiano se derrite, parece que este efecto es inevitable. Nodosaurio. Uno de los hallazgos fósiles más sorprendentes de la historia fue el nodosaurio. Este herbívoro blindado vivió hace unos 110 millones de años y es una de las cabezas de dinosaurio mejor conservadas de la historia. La mayoría de los fósiles son fragmentos de huesos y dientes, pero este tiene la piel y la armadura real del animal, desde la cabeza hasta la cadera. Fue encontrado por trabajadores mineros en Canadá en el año 2011. Estos estaban perforando petróleo crudo, vieron grandes rocas marrones que parecían costillas, pero no tenían idea de que eran un dinosaurio. 6 años más tarde, el dinosaurio ha sido limpiado y protegido, y se ve casi como se hubiera visto hace mucho tiempo. Se encuentra en el Museo Royal Tyrrell, y es su orgullo y alegría. ¿Alguno de ustedes lo ha visto en la vida real? Déjenme saberlo abajo en los comentarios. Número 9. Mosquito atrapado en ámbar. ¿Qué pasa si encontramos un mosquito antiguo bien conservado en ámbar? Al igual que en Jurassic Park, ¿podríamos traer de vuelta a los dinosaurios? Este concepto es fascinante ya que en la película se extrajo sangre de dinosaurio del mosquito para crear dinosaurios en el presente. Pero tal cosa no sería posible en la vida real, ¿cierto? ¿Cierto? Probablemente no. Sin embargo, se encontró un fósil de mosquito con sangre en el año 2013 en el estado de Montana, dando la esperanza a los espectadores de todas partes. Lo loco es que este fósil de mosquito atrapado en ámbar había sido descubierto en la década de 1980. Un coleccionista de fósiles, estudiante aficionado, lo guardó en su casa y lo olvidó. Si un bioquímico de ojos de águila no hubiera estado en el caso, tal vez nunca hubiéramos encontrado este extraordinario especie de 46 millones de años. Los expertos se emocionaron aún más cuando se dieron cuenta de que todavía tenía sangre en su sistema. Una cosa que sí saben es que no es sangre de dinosaurio. Lo sentimos, fanáticos de Jurassic Park. El ADN solo dura alrededor de medio siglo antes de degradarse. En cuanto a qué animal le extrajo la sangre, es un misterio. Aún así, la sangre de hace millones de años es genial. Número 8. Archaeopteryx. El Archaeopteryx es el ave más antigua conocida del período Jurásico tardío. Esta criatura es extremadamente importante, ya que es el vínculo entre los dinosaurios y las aves. El descubrimiento de este fósil en Alemania en el año 1860 a veces se conoce como el pájaro original o el primer pájaro. Sin embargo, ese no es exactamente el caso. Aún así, fue un gran paso en la paleontología, ya que tenía plumas, alas y huesos que eran como los de pájaro, pero dientes, patas y una cola huesuda como un pequeño dinosaurio. El nombre se traduce como ala antigua,
Una excavación adicional al año siguiente reveló un esqueleto sin cabeza. Desde entonces, se han encontrado alrededor de 11 o 12 fósiles de Archaeopteryx. La criatura se remonta a hace 150 millones de años en el período Jurásico tardío. Pesaba 1 kilogramo y era del tamaño de un cuervo, con alas anchas y redondeadas, y una cola larga que crecía hasta 50 centímetros. ¿Pero podía volar? Este dinosaurio aparentemente tenía una aleta y volaba a distancias cortas en lugar de volar majestuosamente como un pterodáctilo. Era un carnívoro y también tenía dientes de reptil para poder agarrar a su presa. Imagina a un pájaro volando con esos dientes afilados. El esqueleto más completo es el espécimen de Berlín que fue descubierto en el año 1874 o 1875 en Alemania por un agricultor. Este en realidad tenía una cabeza intacta y finalmente se envió al Museo Humboldt, donde permanece hoy. Otros descubrimientos recientes en China de criaturas fosilizadas similares, especialmente Xiaotingia Zengi, continúan completando el rompecabezas de dinosaurios con forma de pájaro, ahora conocidos como Deinonychosauria. Te reto a decirlo 3 veces muy rápido. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 7. Diplodocus. Lo que hace al Diplodocus tan sorprendente es que sabemos mucho sobre él, y en el misterioso mundo de los fósiles eso es un gran problema. Fue descubierto por primera vez en el año 1877 y el nombre Diplodocus significa doble haz. Eso se refiere a la forma interesante de los huesos de su cola. Desde entonces, el barón Andrew Carnegie donó al público moldes de esqueletos completos. Vivió en el período Jurásico tardío hace unos 150 millones de años y no podía faltar en ese momento, ya que es el dinosaurio más largo que conocemos hasta la fecha. Con su cuello y cola largos, mide 53 metros en total. Debido a que sus patas delanteras son más cortas, se cree que el Diplodocus comió alimentos bajos, específicamente plantas como arbustos. Este gran dinosaurio tiene fama de ser lento y gordito, pero solo una de estas características está en lo cierto. En comparación con otros saurópodos, son bastante delgados, con alrededor de 18.144 kilogramos. Sin embargo, el cerebro era algo pequeño. Además, no querrías meterte con él, ya que los expertos piensan que una cola larga y poderosa podría haber sido utilizada como arma. Puedes obtener algunas vértebras de este dinosaurio por $6,450. ¿Qué piensas? ¿Vale la pena? Número 6. Dinosaurios en duelo. En el año 2006, el vaquero y ganadero Clayton Phipps y su amigo Mark Eatman, conocido como el Dino Cowboy, salieron a buscar huesos de dinosaurios en Montana. Montana es rica en fósiles de dinosaurios y pueden valer mucho. Cada vez que los hombres no trabajaban en su rancho, buscaban fósiles y comenzaban a ir a ferias comerciales a vender en museos y a coleccionistas privados. En el año 2006, hicieron un descubrimiento increíble. En una ladera encontraron no uno, sino 2 dinosaurios enterrados en lo que parecía ser una pelea a muerte. Había un terópodo de 6.70 metros de largo, quizás un T-Rex, y un ceratopsiano de 8.53 metros de largo de 66 millones de años. Están tan bien conservados que son casi momias en lugar de fósiles y podría haber tejido blando en su interior. La pregunta es, ¿quién posee el fósil? Y es bastante difícil de decir. Están los ganaderos que lo encontraron, los terratenientes que llegaron a un acuerdo en el caso de Murray versus BEJ Minerals LLC, que trata sobre quién posee lo que está en la parte superior de la tierra frente a lo que está debajo. Es todo una confusión y hay mucho dinero involucrado en lo que es quizás el fósil más grande jamás descubierto. No muchos lo han visto y aparentemente todavía no ha sido excavado completamente de la roca y limpiados o exhibidos, pero esa información es un poco incompleta. Las últimas noticias que pude encontrar es que Clayton Phipps realmente no podía decirle a nadie dónde está, solo que están en un museo estadounidense. Pero otros museos, como el Smithsonian, argumentan que a menos que compartan la ubicación exacta y la pongan a disposición del público para su visualización y estudio, el hallazgo es básicamente inútil y no pagarán los $15 millones que están pidiendo. Los dinosaurios en duelo se subastaron en el año 2013 en Nueva York, pero ninguna oferta alcanzó el precio de reserva de $6 millones. Lo sé, es muy confuso, pero este tipo de hallazgos trae mucha emoción y también mucho drama. Número 5. Hadrosaurio.
Este monstruo fósil es impresionante, pero algo controvertido. Puede que un lugar como Nueva Jersey no se asocie con dinosaurios, pero la extraña verdad es que el estado tiene su propio dinosaurio, el hadrosaurio, que según los informes significa lagarto voluminoso. No es una mala forma de referirse a uno de estos tipos, supongo. Los huesos fueron descubiertos por accidente cuando se excavaba un pozo en Nueva Jersey en el año 1838. Sin embargo, por alguna razón, no fueron excavados en los siguientes 20 años. La criatura, que tenía 10 metros de largo y 3.629 kilogramos de peso, se remonta al período Cretácico tardío, entre hace 84 a 70 millones de años. Lo complicado del hallazgo es que el esqueleto no tiene cabeza. Los expertos han reconstruido cómo pudo haber sido el hadrosaurio debido a sus similitudes con el griposaurio. El griposaurio se movía en manadas y era un herbívoro, por lo que se cree que el hadrosaurio también fue así. No tiene cabeza, pero se han encontrado dientes que parecen respaldar esto. Sin embargo, algunos teorizan que este dinosaurio no es un animal de esta especie, porque no se han encontrado todas las piezas del rompecabezas. No importa, hadrosaurio, creemos en ti. Número 4. Hobbit. No todos los fósiles son de dinosaurios, como lo demuestra esta extraordinaria colección de fósiles humanos antiguos. A principios de los años 90, los restos de 9 individuos fueron encontrados y excavados en una cueva en la isla de Flores, Indonesia. Llamados Homo floresiensis, eran como humanos, solo diferentes en un aspecto importante. Los restos antiguos eran todos aproximadamente de un metro de altura. Esto llevó a los expertos a llamarlos hobbits. Se han hecho recreaciones de cómo podían haber sido. Por ejemplo, una era una mujer de 30 años. Sin embargo, cuando se trata de a cuándo estos supuestos hobbits se remontan, nadie lo sabe exactamente. Sus fósiles se encontraron en una mezcla complicada de capas de cuevas que han crecido con el tiempo, por lo que resolverlo es difícil. Las estimaciones de las edades de los hobbits se han revisado una y otra vez. Actualmente se cree que tienen entre 60 y 100 mil años. ¿Son antepasados de nosotros o eran un grupo separado extinguido por el desarrollo de los humanos modernos? Parece que hubo una extinción general en el área hace 50.000 años que afectó a varias especies. Pero, ¿qué causó que estas especies desaparecieran tan dramáticamente del mapa? Todo es un misterio. Número 3. Megalosaurio. ¿Cuál fue el primer fósil de dinosaurio descubierto? Fue uno que se encontró en Inglaterra en el año 1824 y se conoce como el gran lagarto o megalosaurio. Esto fue antes de que se inventara la idea de un gran dinosaurio 18 años después. En lo que respecta a los científicos, esto era algo nuevo y bastante extraño. Al principio sacaron algunas conclusiones de los fósiles que no eran demasiado precisas. Para empezar, creían que caminaban sobre cuatro patas. El hallazgo causó tal sensación que Charles Dickens se refirió a él en una de sus novelas, describiéndolo como caminando cuesta arriba. Sin embargo, se estableció después que caminó sobre dos patas. El megalosaurio tenía 6 metros de largo y pesaba 907 kilogramos. Aparentemente, era solo una cuarta parte del tamaño de un T-Rex. Sabemos algunas cosas, pero en general sigue siendo bastante misterioso. Además de ser el primer dinosaurio identificado por la ciencia, el megalosaurio se remonta a la era Jurásico Medio, hace 165 millones de años. En general, no encontramos muchos fósiles de esa época. Si deseas encontrarte cara a cara con esta legendaria criatura, visita el Crystal Palace Park en Londres, donde se exhibe una escultura de cuatro patas de tamaño completo, junto con otras recreaciones de dinosaurios. No es exacto, pero es muy impresionante. Número 2. Lucy. Un descubrimiento fósil sorprendente y que cambió el juego se hizo en el año 1974, cuando Lucy fue descubierta en la región de Afar, en Etiopía. Su verdadero nombre es Australopithecus afarensis, pero se llama Lucy por la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, que los científicos escuchaban en ese momento. Lograron reunir hasta el 40% de su esqueleto, un hallazgo brillante para los arqueólogos. Se cree que Lucy tenía 12 años, pero ¿por qué está importante? La historia tenía muchos vacíos y ella proporcionó una importante visión sobre el vínculo entre los simios y los humanos. Con una edad estimada de 3 millones de años, se convirtió en el ejemplo más antiguo conocido de un humano antiguo u homínido en ese momento. Y quiero decir homínido, no homínino.
Los homínidos son parte de la familia o un grupo más grande de primates llamados homínidos y son una especie de humanos primitivos. Se prestó especial interés en sus dientes humanos y en su naturaleza bípeda, junto con otros descubrimientos, como el famoso niño de Town en el año 1924, que mostró más evidencia de cómo el hombre y la mujer pueden haber evolucionado aprendiendo a caminar como lo hacemos hoy. Número 1. Tyrannosaurus Zoo. Tyrannosaurus Zoo es el fósil de T-Rex más grande y mejor conservado jamás encontrado. Su verdadero nombre es Specimen FMNHPR2081, pero Zoo es más pegajoso. También lleva el nombre de Sue Hendrickson, la mujer que lo encontró. Está completo en un 80% y es uno de los mejores descubrimientos de la historia y ahora se encuentra en el Field Museum de Chicago. Pero la historia de su descubrimiento es bastante complicada. Fue encontrado en las colinas negras de Dakota del Sur en el año 1990 y a quien le pertenecía fue todo una polémica. El paleontólogo Peter Larson, propietario del Instituto de Colinas Negras de Investigación Geológica junto con Sue Hendrickson y otros que buscaban fósiles, le habían pagado al propietario de la propiedad, Maurice Williams, $5,000 para excavar allí. Después de pasar semanas buscando, Sue Hendrickson se encontró con algunos huesos rotos y vértebras, las primeras piezas de Sue el T-Rex. El equipo pasó las siguientes semanas desenterrando cuidadosamente el esqueleto, cubrió los huesos con yeso y luego los transfirió al instituto, donde los prepararon para su exhibición. Las lesiones encontradas en alguno de los huesos indicaron que el T-Rex había sido atacado y murió a causa de ello. Pero antes de que Larson y su equipo pudieran celebrar su descubrimiento, la emoción se convirtió en indignación cuando los agentes federales llegaron al instituto y se apoderaron de Sue, así como de los registros relacionados con el T-Rex y otros documentos del instituto. Los agentes del FBI indicaron que el equipo se había robado el T-Rex de tierras federales. ¿Y recuerdan a Maurice Williams, el dueño de la tierra? Afirmó que les había dado el derecho de mirar, pero no de excavar, así que el dinosaurio era suyo. Pertenecía a la nación Sioux, parte de tierras de nativos americanos, lo que hacía todo mucho más complicado. Durante 18 meses, Sue permaneció encerrada mientras el gobierno federal reunía pruebas contra Larson y los miembros de su equipo, acusándolos de robo. Para empeorar aún más la situación, el instituto había estado bajo investigación durante años por extraer ilegalmente fósiles de tierras públicas y venderlos internacionalmente a coleccionistas privados. Al final, se presentaron 153 cargos contra Peter Larson y otros 5 miembros de su equipo. Pasó 18 meses en prisión. Un juez otorgó la propiedad del dinosaurio a Williams, quien subastó el esqueleto. Se vendió por $7.6 millones. ¿Lo puedes creer? Larson todavía dirige el instituto. Él y su equipo también encontraron 10 esqueletos parciales de T-Rex. Además de todo esto, Sue el dinosaurio nos ha brindado una enorme cantidad de información. La revista Smithsonian dice que si buscas el nombre oficial, el FMNH, encontrarás toneladas de información sobre envejecimiento, biomecánica y mucho más. La ciudad de Girsu. Se cree que la antigua ciudad de Girsu fue habitada por primera vez hace unos 6.500 años y que en un momento se convirtió en la capital del reino Lagash, una ciudad sumeria muy importante. Fue el primer lugar en proporcionar evidencia de la increíble civilización sumeria. Ubicadas en el sur de Irak, entre los ríos Éufrates y Tigris, las excavaciones del sitio sumerio comenzaron en 1877. Entre los objetos que se encontraron en el sitio, como esculturas de piedra y adornos de plata, había hasta 40.000 tabletas cuneiformes, que ofrecían una gran cantidad de información sobre la poco conocida civilización sumeria. Desafortunadamente, la mayoría de las ruinas de Girsu fueron saqueadas sistemáticamente, y muchas de las tabletas fueron robadas para ser vendidas en el mercado negro o para coleccionistas privados antes de que los arqueólogos pudieran llevarlas a un lugar seguro. Solo alrededor de 4.000 fueron descubiertas oficialmente por los arqueólogos. Sin embargo, su traducción ha resultado ser difícil porque las tallas representan una forma de lenguaje escrito diferente a cualquier cosa que se haya encontrado. Con solo una pequeña fracción de toda la colección disponible para estudiar, todavía no ha sido posible descifrar la mayoría de los textos más de 100 años después de que fueron descubiertos. Lo que se puede leer son archivos con registros de posesiones, como cuántas ovejas y ganado posee cada agricultor, pero existe la esperanza de
que algunas de las tabletas de arcilla tengan información más interesante. ¿Podrían guardar los secretos de la civilización perdida hace mucho tiempo? ¿Y podrían explicar qué pasó con los residentes de la ciudad y por qué parece haber sido evacuada en el siglo II a.C.? Es posible que solo lo descubramos realmente una vez que algunos de los objetos saqueados finalmente sean devueltos. Algunos otros objetos misteriosos encontrados fueron la estatua de Gudea, el rey sacerdote de Lagash, tallado en diorita que fue tallado en un estilo desconocido para Mesopotamia en ese momento. Hay muchas estatuas de él y su profunda religiosidad y logros. También se han encontrado otras estatuas de la diosa Bau, diosa babilónica de la curación. Número 10. Las esferas de Klerksdorp. Hasta donde sabemos, los humanos solo hemos estado en este planeta durante unos 200.000 años, pero ocasionalmente se hace un descubrimiento que nos obliga a repensar todo lo que sabemos. Uno de los artefactos más misteriosos de todos los tiempos son las esferas de Klerksdorp. Los mineros han encontrado cientos de objetos redondos cerca de Ottosdal en Sudáfrica. Recogidos de depósitos de pirofilita de alrededor de 3.000 millones de años, a menudo se los cita como objetos fuera de lugar. Hubo una historia de que un hombre trajo una de las esferas a la NASA. Después de que la NASA probó la piedra, dijeron que la única forma en que se podía crear esta piedra era en gravedad cero, porque su equilibrio era demasiado perfecto para ser creado en la Tierra y las esferas eran más duras que el acero. Por supuesto, es difícil verificar cualquiera de estas afirmaciones, pero los pseudoarqueólogos la usan como un ejemplo de que seres inteligentes deambularon por la Tierra hace miles de millones de años e hicieron estas esferas con fines militares o religiosos. Quizás las esferas eran una antigua forma de tecnología de información. Varían de entre 0.5 a 10 centímetros de diámetro y no son perfectamente redondas. Tienen forma de esferas aplanadas hasta discos bien definidos. Geólogos y científicos sostienen que estas esferas son el resultado de procesos naturales. Muestran cómo se pueden crear vacíos en la Tierra por actividad bacteriana y, una vez que posteriormente se rellenan con roca caliente debido a la actividad volcánica, actúan como moldes para estructuras como estas. En su mayoría están compuestas de hematita y pirita, y se originaron como concreciones y de muchas otras formas extrañas y esféricas que se encuentran en todo el mundo. Entonces, ¿se formaron de forma natural o fueron creadas por seres antiguos del pasado? Si ese es el caso, ¿cómo terminaron en un depósito que es tan viejo? ¿Y es esta prueba de que existió una civilización antigua mucho antes de lo que nadie había pensado? Déjame saber lo que piensas abajo en los comentarios. Número 9. Ramasu Ujjana. Dentro de la antigua ciudad sagrada de Anuradhapura en Sri Lanka, hay un jardín de 16.18 hectáreas llamado Ramasu Ujjana. Está lleno de monumentos y estructuras que datan del siglo III a.C., pero hay una cosa en particular que ha confundido a los científicos desde que se vio por primera vez, una talla en una roca que parece representar un mapa inusual en forma de carta, que por muchos se conoce como el Portal Estelar. Se cree que una puerta estelar es una puerta de enlace entre la Tierra y el espacio exterior, y es la forma en que los humanos y los otros seres inteligentes se comunicaban. Frente al portal estelar hay 4 asientos, y se ha sugerido que las personas se sentaban en estos, donde podían manipular el mapa y usarlo para viajar grandes distancias a otros mundos en el universo. Se dice que es similar a otros grabados que se han encontrado en Egipto y Perú, y hay algunos que creen que son evidencia de una presencia extraterrestre en la Tierra. Vendrían y llevarían recursos, como el oro, a su planeta de origen. Cada una de estas puertas estelares se ha encontrado cerca de un gran almacenamiento de agua, que es el caso de Ramasu Ujjana, que es una serie de estanques que son mantenidos por un complejo mecanismo hidráulico. Entonces, ¿podría ser esta una antigua técnica de minería? Por supuesto, el hecho de que esta sea la teoría predominante es evidencia de lo poco que realmente sabemos sobre estas tallas y las culturas que las hicieron. Es mucho más probable que haya una explicación más realista para ellos, pero hasta el momento nadie tiene idea de lo que podría ser. Y ahora el número 8, pero primero asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Estatua con gusano. En la Capilla de los Medici, en Florencia, Italia, hay dos estructuras en la Basílica de San Lorenzo que datan de los siglos XVI y XVII. Hay 3 lugares de entierro construidos para honrar a la familia Medici, pero lo más destacado es la nueva sacristía de Miguel Ángel. Toda la sala fue diseñada por el propio Miguel Ángel durante un periodo de 14 años para honrar a 4 miembros de la familia Medici que habían muerto. Miguel Ángel pasó su adolescencia con los Medici y
Mientras construía la capilla, reflexionó sobre su vida. Cuando cumplió 50 años, escribió que se sentía viejo, cansado y deprimido. Si bien todo esto es interesante y las esculturas y el arte impresionantes, una de las cosas más extrañas es esta estatua de armadura romana con algún tipo de criatura extraña que se ve. Ubicada en un pasillo justo antes de la nueva sacristía de Miguel Ángel, esta escultura es muy difícil de entender. ¿Es un torso con mangas? ¿Es una coraza de armadura? La gente ha descrito el objeto en el cuello como un gusano o una oruga, pero tal vez si lo miras de manera diferente, también puede ser la parte superior de la médula espinal. Hay muy poca información sobre esta escultura, así que si tienes alguna idea de lo que es y lo que crees que representa, déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 7. Las pirámides de la península de Kola. Las pirámides más famosas del mundo son sin duda las de Egipto, pero se han encontrado muchas pirámides en todo el planeta después de ser construidas por varias civilizaciones antiguas. La pirámide conocida más antigua, sin embargo, no está en Egipto o Sudamérica, como se puede pensar, sino que está en Rusia, en la península de Kola. Al principio, parece que esto es solo una imagen del paisaje, pero cuanto más nos fijamos en las montañas, más claro queda que se hayan hecho a mano. Son pirámides de estepa y, según algunos relatos, son casi el doble de antiguas que las de la necrópolis de Giza. La península de Kola en realidad está llena de evidencia de una civilización antigua, y además de las pirámides, hay una serie de laberintos tallados en el suelo. Se sabe muy poco acerca de las personas que las hicieron, especialmente porque la región está completamente dentro del círculo polar ártico, y por lo tanto es extremadamente fría y a menudo está cubierta de hielo. Algunos expertos creen que la península de Kola es el verdadero lugar del nacimiento de la humanidad. Para los griegos, Hiperbórea era una tierra lejana donde el sol brillaba durante 6 meses al año y habría sido un país perfecto. Los hiperbóreos pueden haber sido una sociedad altamente desarrollada, y algunos dicen que sabían el secreto de la energía atómica y cómo construir máquinas voladoras. Los descubrimientos de la península de Kola pueden confirmar la idea de que los primeros humanos vinieron del norte y algún tipo de catástrofe los obligó a emigrar. El propósito de estas pirámides no está claro. No parecen ser lugares de entierro como otros lugares como este, sino que se cree que son marcadores para antiguos marineros o para su uso en rituales religiosos. Hasta que se descubran más objetos, es posible que nunca sepamos mucho sobre las personas que vivieron aquí, y sigue siendo uno de los mayores misterios arqueológicos de nuestro tiempo. Número 6. Espada medieval. Esta espada, que data del siglo XIII, se encontró en el río Witham, en el Reino Unido, en 1825. Pero a pesar de casi 200 años de estudio, aún no está claro quién la hizo o qué significan las letras en la espada. Tiene 96.5 centímetros de largo, pesa 1.19 kilogramos y está hecha de acero. Tiene doble filo, por lo que está claramente diseñada para usarse en batalla. Pero, por un lado, hay una misteriosa inscripción hecha de alambre de oro incrustado en el acero. Lo que significa este código es completamente desconocido, y la Biblioteca Británica incluso ha pedido ayuda al público para descifrarlo. Entonces, si tienes alguna idea, házelo saber. Se ha sugerido que podría ser un encantamiento para traer buena fortuna a quien la maneje, o simplemente podría ser el nombre de la persona que encargó la espada. ¿Qué crees que dice? ¿Qué escribirías tú en una espada? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 5. La piedra de concho. La piedra concho es una misteriosa losa de roca que está cubierta de tallas de la Edad de Piedra. Originalmente se encontró en Escocia en 1887, pero fue enterrada en 1965 para protegerla de los vándalos. La piedra se descubrió nuevamente, y a pesar de que los arqueólogos sabían mucho más de lo que sabían en ese momento, todavía no está claro cuál era el propósito de la piedra. Es considerada como uno de los tesoros históricos más importantes de Escocia y tiene más de 5.000 años. Mide 12.8 por 7.9 metros, y hay más de 90 espirales, hendiduras y otras tallas que incluyen una cruz anillada y lo que parece ser un par de pies de 4 dedos. Los símbolos de copa y anillo se han encontrado en otros sitios neolíticos de Europa, y aunque se cree que posiblemente sean marcadores de ubicación, nadie está seguro. ¿Era esto simplemente una señal? ¿O tuvo un significado mucho mayor para las personas que la crearon?
Número 4. Cara de piedra. Cuando Tom Giddens, propietario de una granja de Carolina del Norte, preparó la labranza de uno de sus campos en el 2019, no esperaba encontrar nada inusual. Después de todo, este campo había sido utilizado desde que tenía memoria, pero de repente golpeó una roca en el suelo. Sin pensar en nada, sacó la piedra y la tiró a un lado para poder continuar con su labor. Pero cuando Giddens pasó y la vio, se dio cuenta de que era más que una simple roca. Mide 60.96 centímetros de largo por 45.72 centímetros de ancho, y cuando le sacudió la tierra descubrió, para su sorpresa, que era una piedra tallada de una cara. Se puso en contacto con el Instituto Arqueológico Local para tratar de averiguar más al respecto, pero estaban tan sorprendidos como él. No tenían idea de cuándo se hizo o quién la habría creado, ya que nunca se ha encontrado nada igual en el estado. Tomaron escaneos y descubrieron que estaba hecha de arenisca, y hasta ahora, todo lo que han podido hacer es publicar las imágenes en línea con la esperanza de que alguien pueda presentar más información. ¿Podría ser una talla antigua de una comunidad perdida hace mucho tiempo o algo más? Hasta que se encuentren más objetos como este, es posible que nunca lo sepamos. Número 3. La pirámide de Zoser. Las pirámides de Giza son conocidas en todo el mundo por su magnificencia, pero no hubieran sido posibles si no fuera por la construcción de otra pirámide, la primera que construyeron los egipcios en Saqqara. Fue construida alrededor de 4.700 años atrás y se conoce como la pirámide de Zoser, por el rey egipcio de la tercera dinastía. El diseño de la pirámide escalonada se atribuyó a Imhotep, el canciller o visir del faraón que se hizo famoso por sus logros. Más personas lo recuerdan que muchos de los gobernantes del país también era el sumo sacerdote del dios Ra, y es muy probable que su verdadera agenda detrás de la construcción de la pirámide fuera con fines religiosos y no como un lugar de entierro para su señor. Como figura histórica, sabemos muy poco sobre él, pero después de su muerte se deificó y la gente lo honró como un gran autor. La estructura tiene 60 metros de altura, contiene 328.475,4 metros cúbicos de piedra y arcilla y se asienta sobre un laberinto subterráneo de túneles que se extienden alrededor de 5.63 kilómetros de largo. Hay también una serie de edificios falsos diseñados para engañar a posibles ladrones y pasillos que parecen no conducir a ninguna parte. ¿Podría ser posible que haya mucho más que aprender sobre este sitio y que haya muchos más secretos escondidos en él? Muchos creen que sí, y podría ser la clave para comprender cómo se construyeron las pirámides y cuáles fueron sus verdaderos propósitos. Número 2. Las ruinas de Huari. En la provincia peruana de Huanta, a una altitud de más de 2.770 metros sobre el nivel del mar, se encuentran las ruinas de Huari, que alguna vez fue la ciudad capital de la civilización Huari. Gobernaron el área aproximadamente entre los años 500 y 900, y los investigadores han logrado aprender mucho sobre ellos. Hay evidencia, por ejemplo, de que las estructuras de piedra aquí estuvieron cubiertas por una capa de yeso blanco, por lo que se vería increíble a medida de que la luz del sol se reflejara en ellos, pero también hay algunos misterios entre los escombros. El primero es una colección de cráneos alargados que aún no se han identificado. Se cree que son el resultado de una práctica ritual en la que se ataban las cabezas de las personas desde una edad temprana para que los cráneos se formen de manera diferente a lo normal, pero sin más evidencia es imposible saberlo con certeza. El otro misterio se puede ver en varias rocas en todo el sitio. Tienen surcos y agujeros circulares cortados en ellos, pero no está claro cuál era su propósito. ¿Sería un avance tecnológico significativo para una civilización de la Edad de Bronce poder hacer esto? Y casi parece que se conectan entre sí para hacer tuberías. En este momento, cualquier teoría es solo una conjetura, y se espera que algún día se encuentren más pistas que resuelvan el misterio de una vez por todas. Número 1. El disco Sabu. En 1936, el egiptólogo Walter Brian Emery estaba explorando la tumba de Sabu de 5.000 años de antigüedad cuando encontró algo muy inusual. Ahora conocido como el disco de Sabu, tiene 60.96 centímetros de diámetro y hasta 10.16 centímetros de espesor, y está hecho de un material extremadamente frágil llamado esquisto. Usar este material para tallar formas complejas sería difícil con la tecnología moderna, y sería
sería mucho más difícil con lo que estaba disponible en el momento en que se creó, por lo que cabe preguntarse cómo y por qué se hizo. No hay explicaciones concretas, pero una de las sugerencias más interesantes es que se utilizó para aprovechar la energía megalítica y podría haber sido una forma de batería. Al colocar agua en los tres lóbulos, algunos creen que podría haber interactuado con la energía cósmica y haber creado un circuito. Si esto es cierto, entonces demostraría que los antiguos egipcios estaban mucho más avanzados tecnológicamente de lo que pensábamos, y de alguna manera tenían acceso a tecnología mucho más allá de lo que hacemos hoy. Podría, por supuesto, haber sido simplemente un tazón ceremonial, utilizado para compartir una bebida o una ofrenda a los dioses, por lo que hasta que se encuentren otros o se descubran las instrucciones, probablemente seguirá siendo una fuente de debate durante muchos años. Barracuda. Se encuentra en todo el Atlántico y partes del Pacífico. Las barracudas son algunos de los depredadores oceánicos más grandes y feroces. Hay 28 especies conocidas, algunas de las cuales pueden crecer hasta 1.65 metros de largo, y todas tienen un cuerpo aerodinámico y colmillos característicos. Son depredadores oportunistas y pueden alcanzar ráfagas cortas de velocidad de hasta 43.45 kilómetros por hora para alcanzar a sus presas, y generalmente los muerden por la mitad antes de devorar el resto, y sus brillantes cuerpos plateados pueden ser difíciles de ver en aguas abiertas hasta que estén cerca. Ha habido algunos informes de ataques de barracuda contra buzos, y son conocidos por ser peces sanguinarios. Probablemente ven a los humanos como grandes depredadores. Suelen nadar en torno a los buzos observando su desplazamiento, y a veces pueden confundir el movimiento de un objeto con una presa, y te morderán si intentas tocarlas. Si bien no son tan mortales como sugiere su reputación, aún requieren precaución si estás nadando cerca. Número 11. Pez luna. El pez luna, también conocido como mola mola, es uno de los peces óseos más pesados del mundo. Pueden pesar hasta 2.26 toneladas, que son 2.267.9 kilogramos. ¿Lo puedes creer? Además, miden 3.3 metros de largo. Su cuerpo aplanado es a menudo tan alto como largo. Y si viene hacia ti de frente, es posible que ni siquiera lo veas. Pero cuando se gira hacia un lado, ¡bam! Ese es un pez gigantesco. En el año 2015, frente a las costas de Portugal, algunos buzos se sorprendieron cuando tuvieron un encuentro cercano con un mola mola. Por lo general, deambulan lejos de los sitios de buceo establecidos, pero se pueden encontrar en los océanos templados y tropicales de todo el mundo. Tienen aletas dorsales enormes y a menudo se confunden con los tiburones cuando se acercan a la superficie del agua. No pueden cerrar la boca por completo y se parecen mucho a una cabeza de pez con aletas grandes. Los buzos al principio pensaron que habían encontrado un gran tiburón blanco. Eso haría que tu corazón se acelerara mucho, pero tuvieron la emoción de su vida cuando se dieron cuenta de que era un gigante gentil. El pez luna tiene una boca lo suficientemente grande como para tragarse a los buzos, pero no tiene ganas de hacerlo, principalmente porque es un pez inofensivo que generalmente solo come medusas como alimento. Estos buzos llegaron a conocer de cerca al pez luna y obtuvieron algunas imágenes increíbles. Número 10. Tiburón oceánico de puntas blancas. De las aproximadamente 440 especies diferentes de tiburones, hay algunas que son conocidas por ser particularmente peligrosas para las personas, pero puede sorprenderte saber que el tiburón del que debes tener más cuidado podría no ser el gran tiburón blanco, sino el tiburón oceánico de puntas blancas. El famoso explorador submarino Jacques Cousteau dijo que eran fácilmente los más cautelosos y que son responsables de más muertes humanas que cualquier otra especie de tiburón. La razón de esto es que son los más grandes tiburones, de movimiento lento pero altamente agresivos, carroñeros y están presentes en las aguas más frías del océano profundo en todo el mundo. El más grande jamás capturado tenía 3.96 metros de largo y pesaba 167.8 kilogramos. Ha habido numerosos informes de los tiburones oceánicos de puntas blancas atacando a sobrevivientes de naufragios y buzos que se acercan demasiado. Y al ser varios tiburones, pueden matar a cientos de personas con mucha facilidad. Y ahora el número 9. Pero primero, déjame saber si has tenido una experiencia aterradora en los comentarios a continuación. También asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos.
Número 9. Pirosoma gigante. El pirosoma gigante es una entidad biológica extraña y flotante. Está formado por miles de organismos llamados zooides. Son colonias en forma de cono o cilindro que flotan en capas superiores de los mares cálidos y pueden tener hasta 18.2 metros de largo. Cada zooide está rodeado por una sustancia gelatinosa que los une a todos. No muchos los han visto en la vida real e incluso son conocidos como los unicornios del mar. ¿Por qué? Porque son tan extraños, gigantes, pero delicados, frágiles y muy raros. En la costa de Tanzania, en el año 2013, los buzos tuvieron la oportunidad de su vida. Un buzo tocó el pirosoma gigante y lo describió como una boa de plumas exquisitamente suave, y obtuvieron fotos y videos para probarlo. A pesar de estar compuesto por muchos organismos, como lo vieron los buzos y otros han notado, en realidad no se mueve libremente por sí solo como era de esperar. Principalmente es arrastrado por las mareas y las corrientes, al igual que las medusas. Tienen una pequeña capacidad para usar propulsión a chorro y pueden moverse muy lentamente. El que los buzos vieron en Tanzania buscaba agua rica en plancton, que es su comida favorita. Los pirosomas gigantes también se conocen como una de las pocas criaturas que tienen bioluminiscencia natural, lo que significa que pueden brillar en el agua, generalmente emitiendo un rico color azul. Número 8. Pez escorpión. El nombre de pez escorpión es un término general que se usa para referirse a cientos de especies de peces, cada una de las cuales tiene un veneno extremadamente poderoso que puede ser muy peligroso para los buzos que los encuentran. Más comúnmente encontrado en el Indo-Pacífico, el más famoso es el pez león que, debido a su apariencia, se ha vuelto popular en los acuarios de todo el mundo. Pero estos peces ahora son una especie invasora y muchos han sido liberados en los sistemas de agua locales y no solo han sobrevivido, sino que también comen todo lo que ven a la vista y se apoderan de las aguas más cálidas. La mayoría de los peces escorpión son depredadores y esperan a que pase la presa antes de saltar a la acción. La mayoría tiene espinas en sus aletas dorsales y pélvicas, y es en ellas donde se localizan sus glándulas venenosas. Una picadura de un pez león, por ejemplo, puede provocar náuseas, vómitos, mareos, dolores de cabeza, insuficiencia cardíaca, parálisis e incluso la muerte. Por eso se le advierte a cualquier buzo que visite un arrecife donde puedan estar presentes estos peces que se mantengan alejados. Número 7. Avispa de mar. Kinnereth fleckeri, más comúnmente conocida como la avispa marina, generalmente se considera la especie de medusa más venenosa del mundo. Con tentáculos de hasta 3.04 metros de largo, están cubiertos de millones de nidocitos que inyectan dardos venenosos microscópicos en todo lo que tocan. Una picadura a un humano puede provocar la muerte en 5 minutos, y cada uno contiene suficiente veneno para matar a 60 personas. Se cree que son responsables de 63 muertes solo en Australia hasta el año 1996, pero es probable que el número total en el Indo-Pacífico donde viven sea mucho más alto que eso. Es difícil de decir porque muchas muertes se le atribuyen a otras cosas, en lugar de una picadura de avispa marina. Si bien sus tentáculos crecen hasta el tamaño de una pelota de baloncesto, esta especie es prácticamente transparente cuando está en el agua, lo que las convierte en un peligro particular para los nadadores y buceadores. Sin embargo, los locales han desarrollado una forma ingeniosa de evitar ser picado por una de ellas, debido a que sus pequeños dardos son cortos, lo que significa que sus tentáculos deben hacer contacto directo con tu piel. Si usas equipos adecuados de protección en tus brazos y piernas mientras estás en el agua, no podrán tocarte. Finalmente, una solución. Número 6. Raya. Las rayas son algunas de las criaturas más majestuosas del océano y aparentemente vuelan por el agua. Son conocidas por ser extremadamente gentiles y son populares para que las personas naden cerca de ellas, pero pueden presentar una amenaza real si no tienes cuidado. Hay más de 220 especies conocidas diferentes que cubren una amplia gama de formas y tamaños, pero lo que se debe tener en cuenta es su aguijón. El apéndice o aguijón está cubierto de púas que se desprenden muy fácilmente cuando las usa. Solo picará si se siente amenazada y en la mayoría de los casos perforará la piel, liberará una púa en el interior e inyectará veneno. Es la picadura física lo que causa más dolor, pero las víctimas también pueden sufrir hinchazón, calambres musculares y una infección. Es posible que se necesite cirugía para eliminar las partes de la raya que quedan en el cuerpo, pero por lo general, alguien que ha sido picado por una raya se recuperará por completo. Sin embargo, si te pican en un lugar vulnerable, el daño puede ser mucho más severo. ¿Cómo recordar?
recordarán, el naturalista australiano Steve Irwin murió tristemente por esta razón, pero fue la segunda muerte relacionada con mantarraya en aguas australianas desde el año 1945. Número 5. Erizos flor. Si alguna vez has estado nadando cerca de un arrecife, lo más probable es que hayas visto un erizo escondido dentro del coral. Hay más de 200 especies diferentes de ellos, en todas las formas y tamaños, pero los más peligrosos de todos son los erizos flor. Se encuentran en las aguas del Indo-Pacífico y viven a profundidades de hasta 89.91 metros. También crecen hasta un tamaño de hasta 20.32 centímetros de diámetro y tienen una estructura similar a una flor, que generalmente es de color rosa o amarillo, con un punto púrpura central en cada segmento. Los erizos de flor se consideran extremadamente peligrosos debido a la presencia de tres toxinas que contienen. Interfieren con las señales que pasan a través de los nervios, pueden afectar la coagulación de la sangre, disminuir la temperatura corporal y pueden provocar una sensación de sueño. Una dosis grande de su veneno puede provocar una reacción anafiláctica como la muerte. Sin embargo, no hay casos conocidos de muertes que se hayan atribuido directamente a esta especie, pero aún así debes tener mucho cuidado si ves una. Número 4. Pez piedra. El pez piedra es otra especie de pez venenoso que vive en las aguas tropicales del Indo-Pacífico y es aún más peligroso debido a su capacidad para camuflarse en el fondo marino. Se pueden encontrar en aguas poco profundas en toda la región y son habitantes del fondo que esperan a que pase su presa antes de atacar. Crecen hasta 33.02 centímetros de largo. Están cubiertos de bultos parecidos a verrugas. Tienen cabezas y bocas grandes, pero ojos pequeños que se adhieren al sedimento donde se esconden. La parte superior de sus cuerpos está cubierta de espinas y son las ranuras dentro de ellas las que contienen su veneno. Se advierte a los buzos sobre caminar en el fondo del mar debido al riesgo de molestar a estos peces, ya que es muy fácil pararse sobre uno de ellos sin darse cuenta de que están allí. Si un buzo se para sobre uno de estos peces, este le inyectará veneno a través de sus espinas, en proporción a lo fuerte que lo pise, y una picadura puede ser extremadamente dolorosa. También puede ser fatal, pero afortunadamente existe un antiveneno efectivo que, si se administra a tiempo, podrá contrarrestar sus efectos. En realidad, es el segundo tratamiento antiveneno más comúnmente administrado en Australia, porque las picaduras son muy frecuentes, y es un testimonio de su amplia disponibilidad el hecho de que no ha habido muertes atribuidas al pez piedra durante mucho tiempo. Número 3. Caracoles cono. En la superficie, puede que no parezcan demasiado peligrosos, pero se dice que las más de 500 especies diferentes de caracoles cono son uno de los animales más mortales del océano. Sus conchas normalmente están cubiertas de patrones marrones, negros o blancos y pueden ser un atractivo para los coleccionistas, pero nunca debes tener a uno de estos en la mano porque tienen una picadura peligrosa. A menudo es posible que ni siquiera sepas si alguno está cerca porque se esconden debajo de la capa superior del fondo marino, esperando a que algo lo moleste para que puedan atacar. Sus narices siempre perciben lo que hay a su alrededor, y cuando es el momento adecuado, despliegan su trompa afilada de la boca como un mini arpón. El ataque es rápido e inyecta veneno que tiene cualidades analgésicas, por lo que es muy posible que te piquen sin siquiera darte cuenta. De ahí viene el peligro, porque significa que las víctimas no buscarán tratamiento médico, y para cuando se den cuenta de lo que sucedió puede ser demasiado tarde. Solo un poco de su veneno es suficiente para matar a 10 personas, pero solo se cree que alrededor de 30 personas han sido víctimas de la picadura en las últimas décadas. Aún así, si ves uno, es mejor no recogerlo, incluso si usas guantes, porque su trompa puede penetrar fácilmente el caucho y la tela. Número 2. Pulpo de anillos azules. Estas hermosas criaturas llamadas pulpos de anillos azules son como la mayoría de las cosas en el reino animal, que sus colores vivos advierten una sorpresa mortal. Se encuentran en las aguas más cálidas de los océanos Índico y Pacífico y pueden reconocerse fácilmente por sus anillos azules y negros que cambiarán de color cuando sientan el peligro. Se alimentan de cangrejos y otros crustáceos, pero con solo 20.32 centímetros de tamaño pueden ser difíciles de ver en el agua. No atacarán a los buzos en un arrecife, pero debido a su aspecto, las personas han sido víctimas de ellos al recogerlos. Generalmente se les considera una de las criaturas marinas más venenosas del mundo y tienen grandes concentraciones de tetrodotoxina.
Cada pulpo tiene suficiente veneno para matar a 26 personas en cuestión de minutos y son particularmente peligrosos porque con frecuencia no te darás cuenta de que has sido mordido hasta que los síntomas comiencen a aparecer. Al principio, a las víctimas les resulta difícil respirar, luego tratarán de moverse hasta que estén completamente paralizadas y por último llega la muerte. No hay antiveneno para una picadura de pulpo de anillos azules, pero si se puede proporcionar respiración artificial, es probable que las víctimas se recuperen. Número 1. Serpientes de mar. Si ves una serpiente en el agua, deberás tratarla como lo haces en tierra. Aléjate lo más que puedas. Los buzos a menudo las encuentran mientras nadan alrededor de los arrecifes y deben ser tratadas con mucho respeto y precaución. Tienden a tener cuerpos y colas más aplanados que las serpientes terrestres, y esto significa que son muy buenos nadadores, lo que combinado con su naturaleza curiosa, significa que se te pueden acercar mucho más rápido de lo que esperas. Por lo general, se encuentran en las aguas cálidas de los océanos Índico y Pacífico Occidental, y se cree que la mayoría de las especies evolucionaron de serpientes terrestres en Australia. Dependen de respirar aire y tienen pulmones agrandados para permitirles nadar bajo el agua, por lo que solo se encuentran en regiones costeras poco profundas. Como están relacionadas con los búngaros y las cobras terrestres, la mayoría de las serpientes marinas son venenosas, pero las toxinas de sus picaduras suelen ser mucho más potentes. Las neurotoxinas y la micotoxina pueden paralizar fácilmente a una persona, y esto inevitablemente conducirá a un ahogamiento a menos que la víctima esté cerca de la orilla. La más venenosa de todas es posiblemente la serpiente marina nariz de gancho, y solo 3 gotas de su veneno pueden matar a una persona. Sin embargo, es muy difícil medir cuán venenosa es realmente una serpiente marina, ya que no necesariamente liberan todo su veneno en una sola mordida. Afortunadamente, la mayoría de las serpientes tienen colmillos pequeños, por lo que tendrán dificultades para pinchar un traje de neopreno. Solo ten cuidado donde pones la mano al explorar los arrecifes. Gracias por ver el video. ¿Alguna vez has buceado o alguna vez te has encontrado una criatura marina venenosa? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.